En uno de los escritorios del Palacio del Congreso se encuentra este paisaje obra del pintor Carlos de Haes. Representa un lago en las cercanías de Brisland, en Holanda. Los ojos del espectador observan cómo la vegetación que rodea la laguna se ve reflejada en el agua. También ve una barca varada y un pequeño cobertizo a orillas del lago. Todo ello bajo un cielo poblado de densas nubes blancas que dotan de luminosidad a la obra. De origen belga, Carlos de Haes se traslada a Málaga en 1835. Pocos años después, regresa a Bélgica para mejorar su conocimiento sobre los maestros paisajistas flamencos. Despierta aquí su interés por la realización de la pintura al aire libre. De vuelta en España, obtiene la cátedra de paisaje en la Escuela Superior de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Junto a sus alumnos aventajados, inicia sus salidas al exterior para tomar apuntes o directamente para pintar, primero por los alrededores de Madrid, pero más tarde por el resto de España y también por Europa. Así, en el verano de 1877, viaja con su discípulo predilecto, Jaime Morera, a tierras holandesas, en concreto a la provincia de Frisia, y es probablemente en este viaje cuando Carlos de Haes inicie esta pintura. En el catálogo de una exposición itinerante dedicada en exclusiva al pintor se sugiere que esta obra fue presentada sin éxito a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878 y con mayor fortuna a la Exposición Universal de París, donde se hizo con el máximo galardón, retocándola y concluyéndola en 1884, lo que explicaría la fecha de datación del cuadro. Ese mismo año, el Estado adquiere la obra para destinarla al Museo Nacional de Pintura y Escultura, el actual Museo del Prado. La obra, que también formó parte en sus inicios de los fondos del Museo de Arte Moderno, se encuentra en depósito en el Congreso de los Diputados.